Si vas a postular a la universidad, deberías saber resolver este ejercicio. Mira, ¿qué número sigue en esta sucesión? Algunos podrían hacerlo así. 2 por 1 nos da 2. Luego por acá. 2 por 2 nos da 4. Luego aquí, 4 por 3 nos da 12. Y tú podrías pensar que aquí debería ser por 4. Pero si te das cuenta, 12 por 4 no es 16. Así que tenemos que buscar otra manera de resolver. Entonces, la manera es así. Aquí vamos a multiplicar 2 por 1, 2, pero aquí vamos a sumar 2 más 2, 4. Luego aquí multiplicamos 4 por 3, 12, y aquí sumamos 12 más 4, 16. Ahora, como te das cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, por lo tanto acá toca 5. Multiplicación, suma, toca multiplicación. 16 por 5 nos da 80. Esa es la respuesta, y si me entendiste, este reto es para ti.